Otro estudio más demuestra las inhumanas condiciones ambientales que se mantienen en la orolla. Esta vez se estudió a los recién nacidos, a quienes se ha vuelto a encontrar altos niveles de plomo en la sangre. ¿Hasta cuándo los intereses económicos adultos van a estar antes que la salud de los niños? Hace un mes, la Organización de las Naciones Unidas propuso un acuerdo para que las empresas que producen transgénicos asuman los costos de los efectos negativos que sus productos puedan tener. Pero el acuerdo no se aprobó por la oposición liderada por nuestro país. Y es que el Perú envió como representante a un defensor de los productos transgénicos. Parece que el gobierno quiere decidir nuestro futuro agrícola sin un debate abierto y democrático. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió el domingo a las FARC que liberen a los secuestrados a cambio de nada. Muy acertado, Chávez agregó que la guerra de guerrillas pasó a la historia, punto a favor de un proceso de paz definitivo en Colombia. Las aerolíneas peruanas han advertido que con la subida de los precios del combustible, su actividad está amenazada. La ministra de Comercio Exterior y Turismo les ha respondido que deben ser más eficientes. Sin embargo, el fenómeno es mundial y amenaza a las compañías de aviación pequeñas. Razón de más para promover en nuestro país el desarrollo de ferrocarriles, medios de transporte amigables con el medio ambiente. Los estudiosos del sueño, reunidos en su congreso anual, han advertido que los jóvenes que usan con frecuencia el teléfono celular tienen más probabilidad de sufrir alteraciones del sueño, estrés, fatiga y problemas de atención. Según revelan los estudios, los adolescentes que realizan más de 15 llamadas y escriben más de 15 mensajes al día tienen más dificultades para conciliar el sueño. Las elecciones en Estados Unidos se acercan y las encuestas muestran muy parejos a los candidatos, el demócrata Obama y el republicano McCain. En cambio, varias encuestas en internet demuestran que, en el resto del mundo, las preferencias son mayoritarias por Obama, el candidato demócrata. En MySpace, Obama tiene 390.000 amigos, McCain solo 53.000. En Facebook, Obama tiene casi 1 millón de simpatizantes, McCain solo 140.000. Y en YouTube, el canal de McCain ha sido visitado 4 millones de veces, y el de Obama 51 millones de veces. En la dirección en la pantalla, también tú puedes votar.